Buena, 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 querido tabernero, bienvenidos a canal Jason Gaming. Y hoy les traigo otro guerrero enfurecer, tratando de que enfurecer sea meta y encontrando mazos nuevos. Bueno, encontré esta lista que está bastante buena, obviamente fuerte no está, pero si arrancan bien, muchachos, puede hacer un desastre, ¿eh? En este caso lleva enviado de grito de guerra, las profundidades sanguíneas, sirviente dragador que le da más uno a los esbirros de la mano, el capataz cruel para dar un puntito de daño, el extractor de ánima para bufar más uno, el herrero de obsidiana está bueno porque dragamos y al arma que llevamos y a los esbirros le da más uno, tenemos muchos esbirros que pueden robar carta y eso es buenísimo. Miserable enloquecido, el Tolvir herido, muchacho, claro, esto hace 3 puntos de daño a este esbirro, entonces entra dañado y se puede combinar con el arma para bufarlo, por ejemplo. Acólito del Dolor, como le dije, para bufarlo y poder robar más cartas. También esta carta que es Frenesí, Muerte con Honor, para también robar cartas. Fíjense que la onda de esto, claro, como todo mazo, hay que robar cartas, pero esto en forma de esbirro, ¿no? Porque nos sirve para ir bufando la mesa. Cuanto más esbirros dañados tenemos, más interacción tiene el mazo. El hacha infundida también, ¿ven? Más dos a tus esbirros dañados. Y si han muerto dos, les va a dar más dos en vez de más dos. Un solo rabioso espumoso lleva, ¿eh? Porque muchas veces es lento, ¿eh? Lo bajamos al mesa y lo terminan matando. Así que uno solo. Rocara para ir bufando un poquitito también. Si no la tienen, olvídense, pongan otro rabioso. Combatiente giratorio está bueno porque grito de batalla y frenesí, o sea, dos veces va a ser un punto de daño a todos los esbirros. Queremos que nuestros esbirros siempre estén dañados para hacer las interacciones, los bufos, todo. Maestro del acero también para poder barrer mesa de rival si se plantó ahí un agro. También la exterminadora, qué linda, exterminadora Olgra también, ¿no? Esto, lógicamente, con una mesa de muchos esbirros bufados, hace un desastre. Pega, fíjense cómo pega ahí, toma, encantadora, pega la carita, pega los esbirros, así que muy linda carta. Mamporro también, porque muchas veces lo podemos bufar y terminar de hacer lethal con él, con un mamporro bufado. Y Grommash, obviamente, ¿no? Grommash, que es la primer carta que vamos a querer hacer un punto de daño para que le dé 2 de ataque, ¿eh? Y esto se diría 12 de ataque con Groma. Pero bueno, Groma turno 8 bastante lento. Este mazo suele ser más rápido, tempo. Ya les digo, si no ganan rápido, difícil, difícil que se gane porque si nos van limpiando los esbirros va a ser muy difícil salir adelante la partida. Así que la idea es, bueno, Mulligan ir con los esbirros de uno como este. Obviamente las profundidades sanguíneas, la ubicación para ir bufándolo. Este también para ir dándole salud a nuestros esbirros. El extractor de ánima, obviamente, porque cada esbirro que sea dañado, además de este, nos va a bufar lo más uno los esbirros de la mano. El herrero también, muy buena carta para ya dragar y bufar el arma o el esbirro que vamos a robar. Y bueno, esto no lo vería bueno como un turno 2. Esto tampoco, a menos que tengamos el arma en la mano. Esto con arma en la mano va bien, porque turno 2 bajamos esto, es dañado. Si no lo matan, con el arma en turno 3 lo vamos a bufar y va a pegar. Y bueno, y el arma también. La verdad que el arma también es una buena carta para dejarse en la manito, aunque tengamos los piratingas para poder dragarla, ¿no? Si es que no viene, pero el arma es fundamental. Así que bueno, eso más o menos el mulligan, muchacho. Vamos a ver la partida. Aguante los pibes, dejen su like. Sopla contra bien. Malfurion. Debo proteger a los salvajes. Que empiece tu castigo. Epa, que empiece tu castigo. Bueno, dragar, si es un esbirro, un arma letora. ¿Qué hacemos, muchachos? Espérate. Bajando esto le hace 3 de daño. Después que tuviera ataca, más dos a tu servidor dañado. Puede andar eso. Me dejo esas dos a ver qué onda.
Toda doradita. Doradita, doradita. Vamos con este. Solo se necesita mucha lava. Turno 2 voy a hacer esto, turno 3 voy a hacer esto, turno 4 le doy salud. Vamos con el acólito. A ver qué onda, muchachos. Un druida que no juega 40, ojo, ¿eh? Ojo con el druida que no juega 40. Bueno, con este hay que salir a tempo sí o sí, si no estamos en el horno. Ah, otro pícaro. Ahora se pone de moda los pícaros. Grita para mí. Bueno, empezamos violento, bien ahí. A ver si podemos meter próximo turno. Creo que voy a meter el acólito. Y el rabioso. No, no, no te va a venir. Tenemos que liquidar. Ahí está, ¿ven? Ahora empieza a ser próximo turno, hace locura, te pide. A ver. Dañado no tengo nada. No puedo dañar tampoco. Así que creo que ir con esto. Y con esto. Uy. El cruel capataz me gusta, ¿eh? Y Gromas, turno 8, muy lento. Vamos con el cruel capataz. ¡11 vidas, turno 4, taberneros! ¡Ojaldre con esto! Y ahora le doy... Al cargar le doy lo... Al muchacho ese lo hiero. ¿Se ganará? O ahora se empieza a hacer locura este. Ahora tiene toda la legendaria en la mano. Más carne. Tiene que evitar mucho daño. Que si ya elimina el 4-7 son 6, 7, 8, 9. Si tiene que eliminar 12 esbirro para no perder. Y uno elimina seguro. Y dos también, si tiene un montón de hechizos. Ah, usa matanga el pibe este. Que va a poner un tótem, sí, a ver si te salva el tótem de provocar. Uy, 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 no le digo. No, tenés que eliminar dos, amigos, si no estás muerto. Fuiste. Vamos que se canta. Ah, tenías eso en la mano, dejate de hinchar. Vamos los pibes, papá. Mi arma está sedienta. ¡Vuelve al trabajo! ¡Grita para mí! Dale campeón, dale campeón. Dejen su like, encantado. Denatrius. Uy, maguito, volvió maguito. Ya no es hora de soñar. Que empiece tu castigo. Claro que no. Eso está bueno. Si está dañado,
Sí, está bueno, pero si no lo podemos dañar. Bueno, me voy a quedar las dos. Bien, el herrero está bueno porque sacamos la otra arma. O un esbirro copado. Veo que has traído invitado. 30 días, complicado. Bueno, creo que voy a ir como antes, ¿no? Turno 2 esto, turno 3 esto. Está bien, el herido. Está bien pensado. Espero que no lo mate. Bien. Directamente desde China. Grita para mí. 3-4. Bueno, ahora puedo hacer rocar a turno 3. No, vamos a hacer estos dos. ¡Uy! No adivina ni en pedo, si no sabe ni qué mazo uso. Este mazo no lo usa nadie. Solo Jason Gay me trae cosas locas. ¿No? Ah, la adivinó. Bueno, eso es porque la que estaba en la mano, ¿no? Habrá elegido el taunt ese. No, ¿en serio? Fascinante. ¿Los chinos? ¡No! Y te vas a quemar. No lo puedo creer, se adivinó los tres, este campeón me está mirando la partida. Claro, no le sirve para nada todo lo que agarró. Para eso le sirve. No puedo creer. Los chinos estos son terribles, muchachos. Tienen cámaras por todos lados, nos miran, nos espían. Son como los yankees. Bueno, la cuestión es que este pibe... hizo bien, ¿no? Uno de daño a todos los demás esbirros. Eso lo quisiera hacer después. Pensemos bien. No. Yo voy a ir por esto. Por esto. Otra arma, ojo, ¿eh? Esto que le da el esbirro de la mano es buenísimo. Turno 5. Y turno 5 puedo hacer rocar ahí eso. Uy, estoy tentado. Lo que pasa es que el arma me falta. Bueno, ahora voy a hacer una carga más. Qué difícil. Me vengo de tu mano. ¿Qué uso, muchacho? Vamos con el amigo. Vamos a bufar los amigos de la mano. Mirá vos, este muchacho. Cómo adivinó las tres cartas. Mirá vos. No te la puedes creer. Fascinante. Mirá vos. Qué lástima, no puedo hacer esto y esto, muchacho. Sería encantador. Bueno, voy con este, ¿no? O puedo bufar, vamos a hacer esto y esto. ¿Qué debería hacer? ¿Qué creo que voy con este? No soy demasiado joven para pelear. Llenos de pecado. Los lobos gélidos. Tres de daño me lo va a matar. Pará. Esto bufa más uno más dos. Esto se va a 3-4, sí creo que voy con esto. Ahí está, hay que sacar de rango del poder de héroe. No me joda que tiene la que hace 3 puntos de daño a todo ahora. Estos chinos se salen todas, loco. Son todos Grand Master. Mirá vos. Según mis cálculos, no, qué garra. Según mis cálculos, me está jodiendo la vida.
Mirá vos. Qué garcache. Mi espada ansía el escucho. Yo obedezco. Vino tormenta. Qué garca, loco. Y me. Nunca me bufió mamporro, muchacho. Nada, si es una cosa. Estos tipos tienen toda la suerte del mundo. Ahora va a tirar el área esa. Dejate. Qué mala onda que son estos chinos, loco. Ah, se va inflando este. Claro. Vamos, vamos, pegale acá, papá. No, qué garca. Encima tiene esa suerte. Uno de daño a todo, muchacho. No caeré sin dar una buena pelea. Che, le doy. ¿Lo tradeo a eso? ¿O voy a la cara? Quedan 20. 29 y 9, 18. Casi que le gano. Escucho y obedezco. Dale, déjame de joder, loco. Qué bárbaro este tipo. Cambió todas las cartas y. Qué garra que sos, loco. ¡A luchar! ¡No se sobra la gloria! ¡Alto escoria! ¡Escoria! ¡Alto escoria! Bueno, obviamente tiene congelar, tiene todo, es un garca este. ¡Qué sucio! Eso, todo perfecto que salió, ¿no? Garca. ¡Qué garca que sos! Tu destreza me fascina. Bueno, muchacho, casi, casi. Lo que pasa es que a estos tipos les sale todo bien. Fijo.